Hola, bienvenidos. Buenas. Miguel Ángel. Pues nada, compañeros, bienvenidos nuevamente a una nueva temporada y a la décima. Aquí estamos los tres de las nueve anteriores. Esperemos, pues bueno, hacer más o menos parecido a lo del año pasado. Intentaremos mejorar si podemos. Pues sí. Bueno, lo primero vamos a comentar que estamos, el primer viaje que hacemos, como todos los años, es en el Sanatorio de Agramonte. Esta vez estamos en un sitio muy excepcional. Estamos en lo que es el antiguo cementerio del Sanatorio de Agramonte. Ahora haremos una sesión. Sí, haremos una sesión con la Spirit Box, porque es que no se puede entrar porque está hundido, toda la tapia de dentro está hundida, entonces no se puede. Y hay unas chalgueras que tienen casi 2 metros de altura. Entonces intentaremos aquí con la Spirit Box a ver si podemos sacar alguna voz que nos pueda responder a algo que comentemos. Entonces vamos a ceder la palabra al compañero José Luis, porque va a leer un escrito que tiene él. Nada, pues entonces le cedo la palabra. Pues sí, Miguel Ángel, la verdad que hoy empezamos un nuevo año lleno de ilusiones, aparte de haber sido un año muy duro a todos los niveles, sobre todo con esta crisis mundial, con esta guerra tan catastrófica, con todo lo que salió las cartas en el búnker de Jaurín. Sí, la verdad que sí. Que iba a haber la ilusión en Palma, que iba a haber una crisis mundial a gran nivel y lo que nos queda. Y también, pues, la guerra tan, tan miserable de este señor Putin. Entonces, pues bueno, sí, estamos encantados nuevamente de estar aquí en el Sanatorio de Agramonte. Aquí estamos en el cementerio, pero luego nos iremos ya a lo que es el sanatorio. Exacto. Entonces comentaré que vamos a hacer dos partes. Este trabajo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer en dos partes, una aquí y otra, la mayor parte, en el sanatorio directamente. Y entonces, pues eso, lo único que seguirnos, daros gracias por las visualizaciones y demás, y que sigáis con nosotros, que creo que va a ser este año un año de muchas sensaciones. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, vamos a empezar con la Spirit Box. Vale, voy a coger ya la Spirit Box, a prepararla. Vale. Y te cederé ya la... Bueno, voy a ponerlo ya en el trípode. Vale, pues así yo lo cojo para grabar ya. Bueno. ¿Pongo la luz o qué mejor ya? Sí, dale, a ver. Así yo creo que sí. Bien, sí. Muy bien. Ya. Vale, pues de acuerdo. Bueno, compañeros, vamos a ver si empezamos con la Spirit Box. Como podéis ver, es una radio que está modificada. Escanea frecuencias de radio en sentido contrario. Entonces vamos a intentar aquí dentro a ver si podemos sacar algo. Compañero, entonces aquí compañero José me hará también la ayuda de preguntas como hacemos todos los años. Y a ver qué tal nos haya cosas. Vamos a ver. Bueno, ya está funcionando ya. ¿Hay alguien aquí en este momento? Una niña. Tío. Almas. Almas. Vamos ahí dentro. Vamos a ver. ¿No, verdad? Empezamos bien ya. Dime cómo te llamas. Se ha oído muy claro, ¿eh? Quieto, quieto ahí. No lo adentréis a poco dentro, mucho. Vamos hacia la zona que está. Si no, mucha, mucha oscuridad. Aquí, aquí, José. Aquí dentro. Estáis muertos. Aquí no. No, aquí no. ¿Os parece bien que estemos aquí? Sí. Tiene que ir José porque tiene que joder. ¿Cómo te llamas? Es voz de una niña, ¿eh? ¿Una niña? Sí. ¿Es una niña? Sí. Hombre, ¿lo ha dicho tú? ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Cómo? ¿La niña? ¿Ha dicho? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿David? 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 David,
¿Sabes dónde estamos ahora? Este es el cementerio de Agramonte, del sanatorio. Pero no. No. ¿Poco? No. ¿Qué es el sanatorio? Es el cementerio. ¿Aquí han ido personas enterradas? Sí. Exacto. ¿Cuántas personas hubo aquí enterradas? ¿Me podéis decir el número de personas enterradas? ¿El nombre de alguna de las personas que están aquí? ¿Cómo se llama? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Por qué gritáis tanto? ¿Cómo está? ¿Hola, han hecho la penitencia? ¿Qué es? ¿Una pregunta así? ¿Cómo está? ¿Qué es la penitencia? Pues ¿me está vendiendo? Dinos algo. Muerto. Ha dicho muerto. ¿Sabes que está muerto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Te acuerdas cuando viniste aquí? ¿No te has ido a la luz? ¿Veis la luz? ¿Dime tu nombre? ¿Cómo? Jesús. ¿Hay almas en pena aquí? Por favor, decime, ¿hay almas en pena? Vale. ¿Hay almas en pena aquí? ¿Sabes que está muerto? Dime tu nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, pues? ¿Hay niños aquí? Sí. Otra vez, por eso. ¿Sí? ¿Cómo pensamos que hay? A ver, ¿qué pasa? Vamos hacia afuera, niños. Sí, sí. Vamos. ¿No puede haber? Vamos. ¿Cuántos niños hay aquí? Vamos saliendo. Vaya, otra vez. Ya. Pero, quietos ahí, quietos ahí. Ponedlo más aquí. Quietos, quietos. Ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres hombre o mujer? Joven. ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre. ¿Podemos hacer algo por ti? Dinos qué podemos hacer por ti. Es que es muy rápida las voces, entonces hay que tener un oído muy bueno. Sí. ¿Os molesta que estemos aquí? Sí. Pero... Bueno, amigos, vamos para allá. ¿Os molesta que estemos aquí? Bueno, bueno, pues, despediros en la primera parte. Bueno, pues nada, compañeros, no. Aquí hemos estado un rato, ha habido voces, sí, que nos han contestado algo. Pasa que son muy rápidas, sí, nos han dicho cosas. Hay que analizarlo un poco más a fondo, sí, en el vídeo lo analizaremos, a ver. Pero bueno, pues nos esperamos en la segunda parte, ahí en el sanatorio de Agramonte. Ahí bueno, iremos y pues prepararemos todo ya, todo el material para cámara térmica, grabaciones y todo. Bueno, pues nada, compañeros, hasta la próxima.
Venga, hasta luego.